Gracias, Carolina. Gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes. Bueno, al final, para redondear un poco la intervención de mi amigo y colega de muchos años, Huáscar Julián sí, López Sánchez, es que en definitiva no hay un sistema de consecuencias, no ha habido un sistema de consecuencias. Y no creo yo que se pueda tener garantías si no hay un sistema de consecuencias, porque muchos abogados, incluso todavía hay muchos notarios aquí mismo, hay notarios que firman por 3 cheles cualquier documento sin saber quién lo firmó, y eso es una desgarantía. Usted oye a la gente que dice, pero yo tengo un contrato, y cuando tú vas a ver el contrato dice una serie de cosas que es lo que hace que perjudica a esa persona. Y al final, cuando usted pregunta, el notario cobró 250 pesos por firmar este documento. Imagínense ustedes. Entonces, esa es la razón por la que se quiso en su momento prohibir el otorgamiento de la notaría. Esa fue una de las razones. Bueno, miren, yo en uno de los momentos del programa, del desarrollo del programa, hacía un comentario con relación al tema de el supuesto momento, ¿no?, en que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se retiraba de la República Dominicana. Bueno, viajaba al extranjero, según lo que dice la periodista Céspedes, que fue quien hizo la denuncia pública en la televisión y luego en redes sociales, se publicó el video, a unos chequeos oftalmológicos, pero se iba con sus hijos y su esposa. Bueno, el asunto es que en definitiva fue detenido al momento de salir, fue detenido en el aeropuerto el ex procurador, porque había una alerta aeroportuaria con relación a su persona, y esa manera eufemística de llamar a un impedimento de salida es una manera de disfrazar una cosa con un nombre rimbombante, un nombre bonito, ¿no? Porque, bueno, el impedimento de salida es una medida de coerción, es decir, es una solución que debe dar el juez juzgando en una audiencia, no puede ser administrativa. Y eso se debe al hecho de que el impedimento de salida violenta, afecta un derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito. Siempre que hay violación a derechos fundamentales, quien tiene que controlar esas limitaciones, son básicamente limitaciones, es el juez de la instrucción. Por eso cuando usted va a la foja de medidas de coerción, de soluciones a las medidas de coerción, pues usted se encuentra que son todos derechos fundamentales. Son derechos fundamentales establecidos en el artículo 40 de la Constitución de la República, y el impedimento de salida es una medida porque violenta, limita, más bien en otra palabra, el derecho del libre tránsito. Y yo decía algo, y es que no todo lo legal es justo. Y esto es legal, lo que yo estoy planteando, pero no es justo. Y no es justo por lo siguiente. No es justo que si la autoridad está desarrollando una investigación y en algún momento se produce una delación de esa investigación, esa persona pueda tomar un avión e irse de la República. O sea, de alguna manera, esa decisión del código, esa decisión de la Constitución, amarra de manos al Ministerio Público, a la policía o a cualquier agencia de investigación para poder evitar que una persona que está siendo investigada desaparezca. Porque hay dos formas de investigar. Hay una forma con cierta publicidad, que es cuando se solicita un allanamiento, cuando se solicita una orden de arresto, cuando se hace una denuncia, etcétera, etcétera. Pero hay una investigación previa, que es una investigación subrepticia, donde nadie se entera
Y lo lógico es que nadie se entere porque yo estoy investigando las cuentas de una persona, yo estoy investigando la relación de una persona con una banda criminal, con una asociación de malhechores, etcétera. O estoy interceptando sus teléfonos o medios electrónicos con la finalidad de obtener información. Todo eso es válido si se hace con las reglas. Lo que quiere decir que prohibirle la ley al Ministerio Público el impedimento de salida desde el punto de vista administrativo no es justo. Es legal, es ilegal que lo haga. Es legal la prohibición porque está en la ley, pero es injusto en el sentido de que amarra de mano. ¿Qué pudiera hacerse? Bueno, yo pienso que en casos como este, sobre todo en casos tenidos como casos complejos, casos graves de criminalidad organizada, casos graves de criminalidad organizada, casos de corrupción, contra el Estado dominicano, bueno, casos graves qué sé yo, donde hay homicidios o más de un homicidio, casos así, no por cualquier cosa, pero sí pudiera la ley permitirle en esos casos al Ministerio Público que ponga durante un tiempo determinado, 30 días, 45 días, 20 días, un impedimento de salida provisional, un impedimento de salida provisorio que le permita al Ministerio Público, a la policía, a la agencia de investigación que sea, evitar que la persona se sustraiga al futuro proceso que se abrirá cuando concluya esa investigación. ¿Qué se le está dando? Se le está dando la oportunidad al Ministerio Público de que su investigado no se vaya. Y segundo, se le está fijando un plazo porque eso no se puede mantener por secula seculorum. Es decir, por los siglos de los siglos hay que ponerle un tiempo determinado. Pienso que sería una buena salida y una buena modificación a la norma procesal penal para que se permitiera que en casos como este, vuelvo y repito, casos de corrupción administrativa, casos de homicidios o asesinatos, casos de criminalidad organizada, lavado de activos, terrorismo, porte y tenencia de armas de fuego a cierta escala. Quizá el porte y tenencia de armas de fuego es un delito con menos lesividad que lo que le he mencionado y que quizá no encaje dentro de lo que estoy planteando. Pero sí pudiera hacerse eso para evitar lo que está pasando. Y antes de que... Dame 30 segundos, chamo, porque yo decía, cuando nombraron a Jan Alain, yo estaba precisamente en Naranjo Dulce, estaba en La Loma, y escucho el nombre, digo, ¿y quién es este? Óigame, y yo pienso, habiendo tantos abogados de renombre, de fuste, nombrar a un abogado que no es penalista, que no tiene nada que ver con el derecho penal y que ejerció poco, casi nada. Cuando nosotros tuvimos en este país, le voy a leer solo dos o tres nombres de los grandes procuradores que hemos tenido en este país en los últimos años, por supuesto. Don Antonio Rosario Mocano, especialista en responsabilidad civil. Américo Espinal West, especialista en derecho penal económico. Víctor Céspedes, Juan González Hardy, una lumbrera del derecho, un especialista en todo. Don Ramón era brillante. Don César Pina Toribio, me quito el sombrero ante César Pina, un tipo sosegado, inteligente, brillante, un gran abogado, un tremendo expositor. Abel Rodríguez del Orbe, un hombre honrado, capaz en su trabajo, hasta donde más no poder. Francisco Domínguez Brito, Radamés Jiménez Peña, y poner a Jan Alain, por Dios. Después de tú tener esa foja de poner a Jan Alain. Eso se lo buscó Danilo. Bueno, señores, bien, vamos a los WhatsApp. Muchas gracias. Gracias, Amado. Así es. Seguimos con los WhatsApp. Vamos entonces a iniciar